El halal es un término que en árabe significa autorizado, saludable, ético y se vincula a todos aquellos alimentos, bebidas, productos de higiene o vestimenta que los musulmanes pueden consumir o comprar siguiendo los preceptos que rigen su religión. Por ejemplo, la carne de cordero es halal. El concepto va más allá de meros productos de consumo, ya que también se refiere al ocio, el turismo o los servicios financieros que pueden realizar. En contraposición existe el término haram, que significa prohibido, perjudicial, inmoral, y se aplica en los mismos ámbitos que el halal para especificar qué no deben consumir o hacer los musulmanes. Ejemplos de haram serían el alcohol, la sangre de animales, la carne de cerdo o la de animales hallados muertos, matados de forma violenta como la asfixia o devorados por otros animales.